working hard. Wow. ¿Qué cuesta el eso? ¿Cómo se prepara o para qué? ¿Con huevo? ¿Y eso qué es? El estómago. Los intestinos. Look at that. The eyes. ¿En esto? Pulmón. Ah, sí, ahí está la... They sell lungs. The lungs, the nose of the cow. Have you guys seen that before? Acá estamos en la zona de la terminal. Zona 4. Check this out, everyone. We are here in Guatemala City. This is the terminal, and we have a big market. So you guys tell me how this place looks like, if it looks dangerous, if it looks okay. You guys let me know in the comment section. Yeah, of course we're gonna get deep into the market. We're gonna get some shopping, and I'm gonna show you around. Wow, check that out. It's a lot of bananas. De las flores. No me acuerdo de esto que estuviera techado. Ah, bueno. I'm here with my nephew. I have family here in Guatemala City, and this is his area. So I'm here with him, so he will show me around. And I don't feel unsafe with him. I'll feel safe with him. Nacimientos. Tell you the truth, I don't think I have seen videos from this area. I have searched for them, but I haven't seen them. ¿Cómo crees que se considera esta zona? ¿Peligrosa, tranquila? No, tranquila. Tranquila. Hay mucho comerciante, muy activa también, porque a veces hay hasta las 11 de la noche. Y comienza temprano también en la madrugada. A las 3 de la mañana ya,
ya hay gente viendo y comprando. So he's telling me that this place is safe. A lot of people selling stuff. And he say that people come here and buy the stuff like late at night, and they reopen it early morning, like around 3 a.m. They close like around 11 p.m. So I don't know how they do it. But he say it's safe. It is, I think it is protected from some people, right? Because a lot of commercial here, so a lot of money coming in and out. So I can see that why, if somebody do something wrong here, probably it's not gonna go well for them. Esto antes no existía. No, tal vez la gente estaba adentro. So he's telling me the mercado got burned out, so they moved people out here, but now they already remodeled it, and then people still here selling stuff here outside and inside. So we're gonna go inside. Some pineapple, some watermelon. It's a lot of plantains. Here the melon and watermelon. So today it's Wednesday afternoon, 2 p.m. Temperature is 67 degrees. It feels like Medellin weather, but at night it gets cooler. Yeah, last night it was kind of cold, around 62 degrees. I have to come early because a lot of people already left. Some places are already closed. So I think I'm gonna leave this video for another one, for another day. But I still will record something for you guys. I'm already here. Nada.
check this out. I like this place. For tamales. La panela. Acá tomen agua de panela, como con limonada o. No. ¿Para qué usan la panela? Para endulzar. Ajá, para camote, dulce, chilacayote. Ay, ya cinco. ¿Crees que así como de estos negocios o hay negocios más grandes donde la gente va a comprar por mayoreo? Por mayoreo, sí. Son otros. Sí, hay, acá mismo, ¿verdad? Sí. Ah, alto. Pero digamos, ¿qué hace la gente, digamos? Les vienen check, a dejar la mercadería. Check this out, everyone. I think they're selling tortugas. Tortuguita. Toda esa gente espera la mercadería que se acercan aquí. Y hay otros que, pero, que se encargan de distribuir. ¿Cuál es la diferencia, digamos, si alguien sabe de que allá hay por mayoría, puedes ir a comprar más barato o los mismos precios? Ahí dependiendo de la persona, del lugar, de la hora y de la temporada, porque a veces por mucho que uno quiera conseguirlo más barato, no se puede. Están estos almacenes que los han creado, ¿no? Que venden de todo un poquito. Uh-huh. Y de igual forma, maría, ajo. Ahí vienen los sobrecitos de cosas, porque a veces no se puede comprar por montón. Hay un poquito de pasas, un poquito de ajo. Por ejemplo, venden las hojitas de canela, un quetzal, pero ya la grande cuesta 5. Entonces, sale más barato. La gente a veces prefiere un quetzal porque es para lo que le alcanza. Claro, claro. Y ya después el de 5 es porque... La gente que tiene los 5 quetzales ya los paga para ahorrarse para... Sí. All right, so we're gonna go check out the meat. Check it out for tamales. Tamales. Sí, pero la quieres andar cargando o vamos después a otro lugar. Ah, vamos a otro lugar. Bueno. Esta es la medicina. Pharmacy. You say it's pretty cheap. Better to buy here than in the actually pharmacy. Check this out. Chicharrones. That looks like chicharrón molido. Qué rico se ve. Wow. Check out all these. Muchas gracias. Underwear, pants, yeah, shirts. They got here the food, vegetables. Para los olores del marisco, entonces ahí está todo el marisco. Yeah, he said that he can smell the seafood, and yeah, of course we have the seafood right here. Check it out. Streams. This is a concha negra, ¿verdad? Right? And us. Huevo de tortuga. Tortoro eggs. I don't know if you guys know the people eat here. Yeah, turtle eggs. Yeah, the smell is pretty strong.
right, so here where the check this out, where the seafood ends, and then we start here with the meat. So they got all the chorizo, the meat. Gracias. I don't know. I don't know. What do you guys think? Does it look fresh to you, the meat? This one looks fresh. This market is huge. I mean, unbelievable. I think we can be here all day, and I'm not gonna show you guys everything. It's too big. Check this out. Mamatera. Check out all kind of chorizos. Like they look different. They don't look the same. They're different sabores, ¿verdad? Ten quetzales. The dozen. ¿Pero el sabor son iguales o diferentes? El chorizo es diferente a la longaniza. Ah, este es longaniza, ok. Ten quetzales a dozen. Chip. Gracias. Sí. This is the nose of the cow, la nariz de la vaca. Wow. ¿Qué cuesta el eso? ¿Eso? ¿Cómo se prepara o para qué? Se pela y se hace con huevo. ¿Con huevo? ¿Y eso qué es? El estómago. Los intestinos. Gracias. So. Este es el ojo. You got that eye. The eyes. ¿En esto? Pulmón. Pulmón. Ah, sí, ahí está la. Yeah, first time I see this. ¿Cómo se prepara? Gracias. ¿Cómo se prepara el pulmón? Ni idea. No sé si no. Wow. Yeah, check this out. Check this out, guys. This is weird. Got the heart. They sell lungs, the nose of the cow. Have you guys seen that before? Yeah, I can see the rice, the beans. It's a lot of rice. So this has got the dry seafood. A lot of dry seafood. ¿Por dónde? Buenas, gracias. ¿Recto? Vamos a ver los dulces típicos. Okay. Esa foto está bonita aquí, pero ya. Pero no encuentre, por eso nuevamente la tiene Courtois. Y se repite. Buenas. Apretando desde la salida y no meten el problema si ya la recuperaron. Ahí la mirada de Antonio. Ponele. Look, Doña Juan, icono color.
Vente, corre. Comida. Check out this store. Okay. Luces para la bicicleta, recargable, de batería, la luz. Let me know in the comment section, guys, if you want to see something here in Guatemala. I'm going to be here in Guatemala City for a while. This place looks kind of fresh. Yeah, it looks good. Okay, so he was telling me this is the place where they got the meat, and like I was passing by and I was telling you guys that it looks fresh, right? And looks really good. The smell is not that bad. I mean, like, I can see why. So we got the medicina. Mm-hmm. So they got the medicine here, like probably natural medicine, yeah. Regular medicine. I think I'm gonna buy some fireworks and show you guys the fireworks. I'm gonna do a video. Check this out. Para. Por ejemplo, para los jugos de naranja que les ponen para levantar peso. Para no, sí, también para el poder sexual. Ah, sí. Para el cáncer. Si se da cuenta, por ejemplo. He's telling me these are Mexican candies and the traditional candies from here, from Guatemala. And they sell at a good price, so people come and buy here. It's a lot of candies. So it's this all, everything is candy. I think this one the same. Oh, todos son dulces, ¿verdad? It's a lot of candies. Por ejemplo, todos esos los ponen para las piñatas. Ah, sí. Para ponerlos en las sorpresas. Cumpleaños. Porque trae su... Estás a buen precio. ¡No quiero! Estás a buen precio. ¿Seguimos por ahí? Sí. ¿Seguimos? Entonces, ya están bien maduros. Sí. Manías. Los totales que están así bien bonitos. Manía con chile, con limón, sin sal, con sal, entera. Y ese es el chicharrín, el que ponen aceite. Ah, así que se crece, sí. Entonces en formas de chicharrín. Sí, pues, ese es el más grande. Que se hace bien grandote. Ajá, check out the food. Check out the kid. He's working hard. Enorme este lugar, ¿verdad? Creo que está difícil recorrerlo, ¿verdad? En un día. Sí, en un día. Está difícil porque no.
demasiado grande. Sí, es muy grande. Check out all these fireworks. ¿Todo bien? ¿Qué busca? Solo viendo, gracias. Gracias. Más adelante. Rollos. Es un juego que son huevos. ¿Qué hacen? Tráchalo. Este le forma una cola de todo, ¿no? Como luces de color. Como el volcancito. Ajá. Ah, no. O sea, no. Pero el... Más bonito. Sí, más bonito, lo puedes llevar con volcán. ¿Y cuáles son los que se venden más? ¿Cuál es lo que la gente más busca? De todo. De todo. De todo. Y de lo, usted recomienda de todo. Sí, porque hay gente que le gusta una cosa, hay gente que le gusta otra. Y es un torito, ¿verdad? Sí. Y digamos así como esos de los que disparan, así los, ¿cuánto cuestan? Dependiendo el, qué de, tamaño qué quieran, tamaño. Porque hay de 25, de 36, de 49. Y de esos así, ¿cuáles dice que son los más bonitos? Mejores luces o no sé. Por eso le digo, dependiendo del tamaño que usted quiera. Check this out. I think I'm gonna get some fireworks. ¿Y comienzan de, desde cuántos tiros? Allá, aquel que está allá es de 49. Esos son los que tienen más. No, hay de 200 tiros. Ah, sí, ajá. ¿Has reventado alguno? ¿Qué, qué, sí. ¿Qué recomendé? Ah, de, con, por marcas, ¿no? ¿No? Ay, no, por marcas, ¿no? Son de 19 tiros, pero no es pulgadas. La luz es más grande. ¿Cómo cuánto tiempo dura para reventarse? Eso dura como unos 3 minutos, 2 minutos. ¿Esos de 25 qué cuestan? Ese le cuesta 400. 400. Mm-hmm. Hay de 36 también, de 49. De 19. ¿Y cuáles son los más pequeñitos? Ahí, del otro lado. Ah, estos son demasiado pequeñitos. ¿No? ¿Así como estos? Ese le cuesta 300. 300. ¿Cómo joven? Fireworks are expensive. Like, really expensive. So I thought it was gonna be cheaper. Yo pensé que iba a ser más, de, más barato por la zona, el mayoreo y todo, ¿no? Pero por la temporada es que es así. Ah, después se pone más barato. Cuando no, cuando nada radio. ¿Vamos a salir aquí? Cuando nadie quiere reventar cohetes. Todos estos puestos son hechos ahorita. Los deshacen en enero. The fireworks. Y venden algo diferente. Ajá, o sea, por ejemplo, ellos ahorita se dedican a los cohetes. Y después viene otra temporada. Ellos, se vende, ellos todo el año se dedican a la piñatería. Ellos venden dulces, sorpresas, la misma piñata, todo. Sí. Pero por temporada, ahí descargando, es mercadería mexicana. Ah, sí. Que sale muchísimo más barato porque igual no paga impuestos. Entonces, prácticamente es como. Check this out. People still buy DVDs to watch movies. But no, you can find the movies on the internet, probably for free. YouTube, a lot of apps. They already have the movies, but I see if it, they got this much of this must sell. Increíble, yo estaba diciendo como, o sea, las movies ya se encuentran gratis en el internet, todas las aplicaciones. Sí, por ejemplo, aquí son o películas o de música, de aquí de Guatemala, si se da cuenta son... So, yeah, there's like music,
and from here, from Guatemala, and these are the DVDs. Y aquí encuentra también las series de Netflix. Ah. Por disco. ¿Cómo cuánto cuesta, crees, un DVD? Como 50 centavos, ¿verdad? Y por ejemplo, si usted compra más de 5, ya a veces le dan $2 y le dan hasta 8 películas. So he say it's like 50 cents for a DVD. So that's cheap. And check out, these are like casinos, but they are prohibited. So I think they have to pay to keep these machines here. And this is the public restroom you have to pay to get in. ¿Quién está cobrando ahora? Check out the chicken buses. These are the chicken buses going. Can imagine to go in this bus for a trip, a long trip. Doesn't look that comfortable. No van tan lejos estos buses, digamos así como... Si no estoy mal, estos son que van para Jalpatagua, que son frontera a El Salvador. ¿Qué? Okay, unas 2-3 horas. De 3 horas, sí. Si crees de que este no es el más grande, ¿cuál o sea, piensa que este es el más grande, pero ¿cuál sigue, si le sigue el mercado más grande de acá? ¿El del centro? No, es que el del centro tal vez es grande, pero es muchísimo más organizado. Dejaban subir en el camioneta. ¿Sí? ¡Al oratorio, Galpa! Está bien, ¿no? Eso es para Jalpatagua. ¿Jalpatagua? Ajá. Y oratorio, que están... Cerca de la frontera. Cerca de frontera para El Salvador. Para El Salvador. No sé cuánto cobran también. No. No creo que sea muy costoso. I don't know if you guys noticed, but they got these machines everywhere. So I think these machines like probably are ripping off people. ¿Qué miras haces? De todos estos negocios, pues. Empezaron así, pero si se da cuenta, en las partes de arriba hay segundos niveles. ¿Sí? Y todo eso está... Ahí viven gente para ya no pagar cuartos o casas. ¿Ah, sí? Y todo eso está ahí. Ahí viven y abajo ya están en su negocio. Sí. He's telling me people have built their houses here. So people don't have to live. And they got their place already to live and they got their... They're at the store here. Que se ven ahí, sus cubitos, ahí viven. Eso es así. Ajá. Entonces, mucho de dos por dos. So check this out. People live up there and they got their business at the same place, but where they live is very small. This place is huge. We've been walking for, I don't know, like an hour and a half already, and it doesn't end. Check out, these are jocotes de Corona, ¿verdad? Sí, de Corona. This fruit is really good. Licha? Licha. Really, really good. Vegetables.
check out this chicken bus. Let me see the front of it. Taking the bus here from Guatemala City to El Salvador. There was the terminal. Estos buses van también para Alcatagua, pero son full. Son más cómodos. Aire acondicionado. Sí. Check out this chicken bus. Popeye. Jutiapa? Jalapa. Jalapa. Solo viendo está. ¿Puedes comer? Solo para conocer el bus por dentro. ¿Para qué lo haces? Le pregunto. ¿Ah? Para documentarlo. Para tener un video. Gracias. A ver si querés la plata. No, solo es para que conozca. Dale. Oh, toca el claxon. No toca. ¿Dónde es ese? So they're going to El Salvador border. They got the music, the TV. Mira, I think dos personas. Check out the stick. Está bonito el bus. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo cuánto cuesta? Son 40 quetzales que go to Jutiapa o Jalapa. Jutiapa. Jutiapa. And it's around 3 hours from here. Él es el que maneja. Why everybody sweeping here? Porque toda esta gente está barriendo. Porque como tienen su negocio aquí, ya lo levantaron. Entonces, como es con la condición, venden aquí pero dejan limpio. So they already cleaning up and they leave the place clean. That's good. Yeah, so the guy of the chicken bus, he let us record, but he asked what the video was for. I told him that it was personal, but I think he was telling me that for people trying to do bad things. Thank you.
¿Y cómo se ve para el...? Ya, ahí ya está grabando. ¿Vamos aquí otra vez?